is a King of the Ring qualifying match set for one fall. Lucha clasificatoria para el torneo Florida Ring. Beach, Florida, weighs 35 pounds. DiBiase, quien se encuentra en el estado en el cual reside hoy. Un hombre que no salió con el título de los Estados Unidos anoche. Está furioso. From Aberdeen, Washington, weighing 192 pounds. Y ahora el actual campeón de los Estados Unidos, de Aberdeen, Washington, 192 libras de peso, en Daniel Bryan. Alguien viene bajando por la plataforma. ¿Quién es? Es una de las mellizas Bella. ¡Wow! Ahora sí está súper bien acompañado Bryan. Yo creo que Bryan dice, espérate, yo hice algo aquí. Bueno, es lógico, DiBiase tiene a Mavis, una hermosa mujer como una de las mellizas. Vera, te acompaña, no tiene nada de malo. Bueno, si eres Daniel Bryan, que estás acostumbrado por más de 10 años, que no te acompaña ni un perrito, compadre, de momento, mire. Ojalá que no se sienta demasiado bien y se distraiga. Ataca con una locomotora DiBiase. De sorpresa tomaron a Bryan. Todavía no se recupera Planchita de Ángel. Bien inspirado el tremendo Ted DiBiase. Muy bien. Usted rebel, mademoiselle. Lo tienen a Bryan. Miren cómo le colocan el codo en la nariz. La cuenta en dos para él. La lucha no es por el campeonato de los Estados Unidos, pero sí es clasificatoria para el torneo Rey del Ring. Lo cuelgan como ropa recién lavada. Está muy mal Bryan. 1-2, sobrevive de alguna manera, logra evitar la cuenta de 3. Doble pantalla. Y en un momento que se distrajo, Bryan azotó con fuerza a Ted DiBiase. Tengo entendido que es Brie Bella precisamente la que vino a acompañar a Bryan, quien ahora trata de reposar con codazos al rostro de DiBiase, que rápidamente lo frena con rodillas en la zona media. Lo envía a la esquina y viene a tratar de rematarlo, torearon bien, se sacó el aire DiBiase con el esquinero. Viene Bryan, toma patadas voladoras. Si tienes tos, te la seca. Esas patadas a los pectorales. Pero aquí lo sorprenden con giro. Bombazo corredizo, sabrosón. Y con ese porrazo, lo dejaron frío, sin fuerzas. DiBiase hacia frente cubriendo, enganchando una sola pierna. Pero miren, cae en la trampa. Cae en la trampa de Bryan. El agarre, la llave, la veo. Todavía no lo tiene precisamente como quiere él. Ahora lo tiene. Ahora sí, está a punto de caer vencido DiBiase. No pudo más. Se impone Daniel Bryan. Bueno, Moles Humanas ha clasificado esta noche en nombre de Guyana y Ezekiel Jackson. Un momentito, viene la hermana de Brie, Nikki. Bueno, yo no sé quién rayos es Nikki o Brie, pero las gemelas están ahí. Y ahora la disputa es entre ellas dos. Brie de azul, Nikki de rojo. Y por el momento las observa de lejitos Daniel Bryan. Sin comentarios. Mejor hablemos de la estelar de la noche.